En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Policía Nacional Civil iluminó con luces moradas la Delegación Centro, mejor conocida como el Castillo de la PNC. El director de la institución, Howard Cotto, expresó que desde 2009 la corporación se esfuerza por resguardar y apoyar a las mujeres. Además, el director policial aseguró que la PNC ha atendido 3.916 casos en 2018 por los delitos de violencia intrafamiliar, expresiones de violencia, violación y desobediencia a medidas cautelares. Este mismo año 2018, a través de las Unimujer, hemos brindado otros servicios policiales, un total de 10.485 servicios, entre asesorías, verificación de medidas de protección, acompañamientos, 343 niñas localizadas, 197 niños localizados, e incluso a través de nuestras oficinas se han gestionado ante las autoridades correspondientes un total de 1.352 solicitudes de medidas de protección. Cotto destacó que en cuanto a los feminicidios, los primeros meses del año 2018 se registró un incremento. Sin embargo, a la fecha, este delito presenta una disminución de 81 casos en comparación al año 2017. Este año, y sí, en datos generales de homicidios, en su totalidad, hay hasta el día de ayer una reducción de 599 con respecto al 2017. Pero en particular quiero mencionar que también, a pesar de que en los primeros 5 meses de este año teníamos un incremento en la cantidad de feminicidios, estamos hasta el día de ayer con 81 casos o víctimas menos que el año 2017. Este es un informe de laprensagráfica.com.